Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenida a un capítulo más de ¿Qué cociné hoy? Chicas, buenas noches. Cena del día de hoy, waffles de avena con plátano hechos por Sofi y un tecito. Provechito, chofis. Gracias. Chicas, muy buenos días. Desayuno de Gabis, un taquito de huevo y un waffle con su licuado de plátano. Y le mandé un sándwich de salchicha con unos cacahuetes y unas guayabas. Espero en Dios que sí se lo acabe. Provechito. Chicas, muy buenos días. ¿Vamos a hacer 10 minutos de ejercicio? Sí o sí. Disculpen el regalo de atrás, no recogí antes de empezar, pero es necesario. Son 6:30 de la mañana, en lo que mis niñas se visten, vamos a hacerlo, ¿va? Listo, chicas. 10 minutos de entrenamiento se los voy a dejar. Está muy bueno para despertar. Y no son ejercicios tan difíciles. Donde es saltar, si no puedes saltar, solo desplanta. Camina de un lugar a otro o haz esto. Unos pequeños brinquitos y listo. Voy a aventarme otros 5 minutos de abdomen con la aplicación. También les voy a dejar el enlace de la aplicación para hacer ejercicio. Ese está súper bueno y no le inviertes tanto tiempo, ¿sale? Ahorita nos vemos. ¡Listo, chicas! 4 minutos de, ¿cómo se llama? De abdomen. Aparte de los que hice, prácticamente vámonos a 15. Estuvo muy bueno, me activé. Era lo que necesitaba, Dios mío. Pues si sé lo que necesito, no sé por qué me hago del rogar. Vamos a hacerles de desayunar, chicas. Un huevito cada quien con tortillita. Ya les hice su desayuno, bueno, su lunch. Les hice igual que Gaby. Un poquito de cacahuates, guayaba y su sándwich de salchicha. ¿Vale? Pues entonces vamos a darles su desayuno. Mientras tanto yo voy a transformarme, ¿sale? Para llevarlas a la escuela. Igual les hice un licuado de plátano, ¿va? Bueno, pues déjenme, le hago su desayuno. Ya están desayunando las pequeñas, vean. André aquí hizo un huevito estrellado con una tortillita, media manzana y su licuado. Y por allá Sofi, 2 taquitos de huevo. ¿Vale? Bueno, en lo que voy a peinarlas y después ya me arreglo. Bien, chicas, vamos a acabar de arreglarnos. Ya no nos falta peinarme y ya están las niñas. Vean qué guapa esa niña. Ay, esa niña que está allí. Vamos a decir las palabras mexicanas. Bueno, sale.
Ya te oigo, yo repito. Hoy va a ser mejor que ayer. Hoy va a ser mejor que ayer. Me voy a esforzar. Me voy a esforzar. Y voy a dar lo mejor de mí. Y voy a dar lo mejor de mí. Porque puedo hacerlo. Porque puedo hacerlo. Porque soy capaz. Porque soy capaz. Porque soy inteligente. Soy única. Soy amada y respetuosa. Soy amada y respetuosa. Soy amable. Soy amable. Soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Soy guapa. Soy guapa. Y sé controlar mis emociones. Y sé controlar mis emociones. Nací con un propósito. Nací con un propósito. No soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Nadie es mejor que yo. Nadie es mejor que yo. Bendiciones. Bendiciones. Amén. ¡Yay! Muy bien, Sofi. ¿Ya estás lista? ¿No te falta nada? ¿Agua? ¿Tu lunch ya está listo? ¿No te pidieron nada? ¿Materias era? ¿No te pidieron nada? ¿Qué materias era? Materias y formación. Español, matemáticas y formación. Nada me pidieron el Atlas de quinto y ya. ¿Y ya lo llevan? Ah, ok. ¿De quinto te lo pidieron? Sí, me lo pidieron. Ah, bueno. Como no tenemos el de sexto. Puedes usar el de quinto. Sí. Ah, ok, perfecto. Ya, apágame esa tele, por favor. Bien, chicas, ya nada más me pongo el rímel. Ya estoy. Voy. El rímel y vámonos. Ya estoy. La Andy. Suéter, chaleco, porque está haciendo frío. Bien, chicas, ya nada más déjenme arreglo la cara. Me pongo la crema. ¡Vámonos! ¡Bien, chicas! Ya regresé de dejar a mis pequeñas a la escuela. Vamos a comenzar. Quiero ahorita, antes de empezar a hacer el desayuno para ir con mi mamá, quiero darle una buena recogida a mi casa. No está tan regada, la verdad. Ayer castigué a Sofi, le quité el celular porque hagan de cuenta que tenía una tarea que no hizo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Se acabó el celular. Se acabó. Se supone que a Sofi se le dio porque era una niña que cumplía con todo, siempre. Entonces ahorita como que se me quiere desviar, ya le quité el celular y sacaron los juguetes, lo que no. Andrea no tiene celular, chicas, Andrea usa el de a veces cuando está su papá, se lo presta. Entonces Andrea no tiene, ¿sale? Solo tenía Sofía y bueno, ahorita tiene Gaby. Sacaron los juguetes, se pusieron a jugar, Andrea se puso a jugar con la pelota, Sofía ya en la tarde, noche ya decía, no sé qué hacer, mamá, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y yo, ¡ay, hija! Pues mira, recógeme ahí los trastes, échalo en toppers y ahí me los dejas, ya mañana los lavo. Pues que se pone a lavar trastes. Nada más se puso a lavar como como tres cacerolitas. Ahí me dejó la de la sopa, vean. Ahorita la voy a lavar. Guardó la comida, lo del guisado de ayer, o sea, los frijolitos, los metió al refri. Y el guisado también lo metió en un topper. Y lavó las cacerolas, lavó un sartén, creo. Unos platos que había dejado después de la comida, nada más fueron tres platos y tres vasos, porque yo todo lo demás lo lavé, pero lo habían dejado aquí en la mesa, y ya cuando acabé de lavar, vi los platos y dije, ay no, ya, mañana primero Dios, y entonces aventó eso, o sea, no fue mucho tampoco, digan, ay Esmeralda, ¿cómo eres con Sofi? No. Fueron poquitos trastes, entonces se puso a lavar los trastes y ya, y dijo, ma, ya acabé, ¿ahora qué hago? Y como hizo su tarea temprano, pues ya tenía mucho tiempo libre, pues. Entonces le dije, pues ponte a dibujar, ponte a leer un libro, lo que tú quieras. Y ya se metió a su cuarto. La verdad no sé qué hizo, yo estaba editando el video. Y ya cuando salió, me dice, mamá, ¿qué vamos a hacer de cenar? Y le digo, ay, hija, todavía no tengo idea. Yo creo que unos waffles de avena, ya ven que se los enseñé. Le hace bueno. Le digo, y en eso llegó la fruta. Ya había acabado de editar. Le digo, pero tengo que ir a dejarle su fruta a tu abuelita. Yo le acompaño, mamá. Y ya se fue conmigo. Y ya me ayudó a hacer la cena. Y total que pobrecita de mi hija. Bueno, no pobrecita, qué bueno. Por una parte, qué bueno, porque es lo que me dan a entender que... que a veces su tiempo libre pues ya no lo usa en cosas como lo que hizo ayer, ¿no? Sino pues en estar en el teléfono. Y ahorita no se lo voy a regresar, no se lo voy a regresar para nada. Para que a ver si ella encuentra otra actividad, que descubra otra actividad que le guste. Para que deje de ver el teléfono. Por ejemplo, aquí la televisión casi no la prendemos.
cuando se prende es porque mi esposo la ve o Andrea. Andrea es la que le gusta ver la televisión también. Pero nada más, yo la verdad no soy de prender la televisión, Gaby tampoco. Solo cuando estamos ya un sábado, un domingo, un viernes, ponemos una película y se acabó. Pero de ahí en fuera de ver novelas, de ver las noticias, nada. A mí eso no me llama la atención, chicas. La mera verdad. Cuando yo antes, hace muchos años, me ponía a ver la tele, las novelas, Laura. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? No, hombre, ¿cómo veía esas chicas? Me encantaba ver Laura, cómo se echaban sus moquetazos y todo. No, pues ya llegaba mi marido y yo me empezaba a agarrar con él, ¿no? Porque, o sea, violencia incita a violencia, eso es lo que quiero decirles. Igual las novelas, yo ya no las veo por las escenas de cama, ya hay mucha escena de cama, que pues ya ahorita mis hijas ya están más grandes, ¿no? Pero no, o sea, no, ya eso a mí no. Me gusta por eso, no me gusta, y porque a mí me influye mucho que la protagonista ya le pusieron el cuerno y yo llega mi marido y le digo, llegaste 5 minutos tarde, de segurito andas con otra. Todo eso me hizo ver que no me estaba dando algo bueno. Sí, me entretenía, sí me gustaba ver el chisme y cositas como esas, pero me estaba influyendo en mi vida. Entonces no, cuando algo influye en tu vida para mal, no es bueno. O sea, no, es mejor dejarlo a un lado, ¿no? Así que si estos videos les están influyendo para mal, ya no los vean, chicas, ya no los vean, por favor. Porque pues no, se trata de mejorar tu vida, ¿no? Se trata de que encuentres personas que te motiven y no que te desmotiven. Así que, pues si es algo les motiva de lo que yo les pueda compartir, adelante. Aquí están conmigo la mañana. O hace ratito estaba compartiéndoles que vi una imagen en Instagram que decía que los peores pecados eran el decir ira, ¿cómo? Ira. ¿Ya vistes? Manta, Aiga, soy la peor pecadora, una pecadora nata, chicas, una pecadora nata, lo soy, porque pues yo, la mera verdad, yo los uso bastante, y pues no, ahora sí, pues, me sale natural, así que pues, pues los seguiré diciendo, chicas. Lo seguiré diciendo porque, digo, no, tal vez no es algo bueno. Pero sí me sé comportar cuando estoy con alguien que pues tal vez le moleste. Pero no es en mala intención. No es que quiera transgiversar, ¿se puede decir? Transgiversar el vocabulario español. O como se le llame, la lengua española. Simplemente es mi manera de ser. Dicharachera, dicharachera fodonga. Pero bueno, vámonos, chicas. Les voy a mostrar qué fue lo que compré el día de hoy. Ya recogí un poco la mesa en lo que estaba aquí platicándoles. Vean, hoy es miércoles, día de la hortaliza o el mercado. Compré 3 bolsas de leche, porque ayer no alcancé leche y tuve que comprar una cajita. Compré 5 bolillos para las tortas de mi esposo. Y por acá, hoy compré en las hortalizas espárrago. Vean, medio cuarto, 15 pesos. Estos ya saben que a Andy les gusta mucho para acompañar una ensalada. Estaba a 30 el kilo de pimiento y de esto fueron 15 pesos. Estaba a 20 el cuarto de champiñón. Compré un cuarto. Y compré, aquí está otro pimiento. Y compré 10 pesos de espinaca, estaba 10 el cuarto, y 2 pesos de cilantro y 2 pesos de perejil, ¿va? Esto fue lo que compré el día de hoy, o sea, sé que me gasté, aquí fueron 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 50, y 33, 72, 50, 75, 50, 105, 50 me gasté el día de hoy. Sale, espero se haya hecho bien la cuenta. Y ya me voy a despintar mis uñas, chicas, ya. Vean, ya están de vergüenza. Se me ven mejor despintadas que pintadas.
Voy al rato que vaya por las niñas, compro una acetona. ¿Va? Bueno, pues vamos a guardar esta verdura y vamos a recoger nuestra mesa. Ya les digo, ya recogí. Voy a recoger mi sala. Aquí todavía no... Bueno, aquí ya está medio recogido, vean. De que ayer limpié mi cocina bien chula. La dejé. Hice un video pequeño para TikTok y voy a tratar de hacerlo más corto para aquí, para Shorts y para Instagram. Pues para motivarnos, ¿no? Un video pequeño que digo yo, ay, o sea, mensa, me hubiera puesto a grabar, porque para TikTok grabas así. Me ven de cabeza. O para Instagram grabas con tu video, con tu teléfono parado. Para YouTube, para las que no saben y están creando contenido, es acostado. O sea, así, acostadito tu teléfono, es como grabas para YouTube, para crear contenido para YouTube. Y para Instagram es paradito tu teléfono. ¿Sale? Por si alguien no sabía. Ya, un tip salió por ahí. Y igual, quien guste, chicas, está creando contenido, de verdad. Hay veces que pues sí me saturo un poquito en tiempo, pero no pasa nada si en algo yo les puedo ayudar. Estaba yo hasta pensando grabar un video de cómo editar. Si a alguien le gusta y quiere que le sirva lo que hago, con todo gusto yo se los grabo. Ahora sí que hago un video, cómo editar. Digo, mis ediciones no son así que digas, ¡ah! ¡Oh, qué bárbara! No, la verdad que siempre uso la misma transición, siempre uso, a veces hasta los mismos stickers los uso. Uso la misma música. Y es que uso la misma música porque YouTube últimamente se ha puesto medio rejego. De autor. Y ya bajé mucha música del YouTube, de la librería. Pero también me ha pasado que igual de la misma librería me está reclamando copyright. Entonces, por eso últimamente han oído la misma música, chicas. Y les estaba yo diciendo que, bruta yo, me hubiera puesto a grabarles así con el teléfono así. Y aunque fuese así, hubiera compartido en Instagram y en TikTok y en YouTube. Digo, en YouTube. En Instagram y en TikTok así. Así la imagen. ¿Vale? Pero bueno, ya aprendí. Ya vamos a apurarnos. Ahorita les voy a grabar así. Recogiendo. Antes de que me vaya, perdón, otra vez yo hablando, perdón. Quería mostrarles este chalequito que me lo compré hace como 3 semanas. Me costó 25 pesos ahí en una de chácharas. Vean. Tiene su bolsita ya para dejar el chaleco de siempre. Tiene aquí su bolsita. Miren, bolsita. Entonces me gustó. Me hubiera gustado con un botoncito aquí, porque siempre ando agarrándomelo así. Pero está bonito. Y es de así como chalequito, vean. Es como chalequito. Y pues me gustó mucho. Me gustó mucho. 25 pesos ahí en una que vendían ropa de segunda mano. Pues bien, porque ya no salí de mi chaleco rosa. Digo, amo ese chaleco rosa. Me lo regaló mi amiga Luisa. Un intercambio de diciembre, creo. O de la mamá, no me acuerdo. Pero me encantó ese chaleco y no lo había soltado hasta ahora que me compré este. No lo había soltado, chicas. Pero bueno, vámonos afuera, chicas. Bien, ya terminamos de darle una limpieza general, bueno, una recogida general, porque en sí no limpié, solamente puse cada cosa donde iba. Me falta todavía la verdura que les comenté, pero mientras voy a hacer rápido la desayunación para irme con mi mamá y ya nada más antes de irme, rápido meto esto al refri. ¡Vámonos, chicas! Vénganse, acompáñenme a hacerle el desayuno. Vamos a poner apio, esta es una varita de apio, solo que la voy a picar un poquito más para no batallar. Ya está lavado, chicas. Ya está desinfectado. Nopal. Voy a poner un nopal para las dos. Y voy a poner medio pepino. Igual para las dos. Lo estoy haciendo así para que pueda la licuadora no le cueste trabajo.
¿Sale? Pueden usar su tablita. Y voy a poner piña. Tengo mucha piña, así que voy a poner una buena cantidad. Porque pues... Pero si no, nada más así, miren. Así como está. ¿Sale? Me voy a poner estos un poquito más. Listo. Ya nada más vamos... Conforme vamos así, no vamos recogiendo. Déjenme traigo agua. Vamos a ponerle agua. Le puse este vaso lleno. Aquí también le puedes poner linaza. Un poquito de linaza. Ahí está. Y vámonos. A moler. Voy a lavar estos 4 champiñones y este pimiento, pero solo voy a usar la mitad. Voy a hacer ahora un omelette con estos vegetales. Omelette de pimiento con champiñón. Le puse un poquito de queso Oaxaca que tenía en el refri. Y decidí ahora no ponerle frijoles o acompañarlo más que con estas calabazas salteadas con cebolla. O sea, nada más las salteé bien bien con pimienta y sal. Fue todo. Y saben bien ricas. Por acá tengo el jugo verde. Decidí darle la mitad y la mitad de mamá. Este está grandote porque mamá ayer no se lo acabó tampoco. Entonces... con un vaso cada quien está bien, porque este es más, este es lo de un vaso y medio de los normales. Así que ya nada más le doy la mitad y la mitad yo. Ya aquí ya llevo preparado su plato, mi plato. Y nada más estoy calentando unas tortillas. Estoy calentando 2 tortillas cada quien. Ayer mamá, me sobraron tortillas, llevé igual 2 cada quien, pero mamá tenía pan tostado y le puso frijolitos y el huevito encima, entonces estuvo muy bien. ¿Sale? Ya me voy, chicas. Ya terminé. Ya recogí, vean. Ya recogí aquí. Ya recogí la sala, mi cuarto. Ya nada más vengo a darle una buena barrida. Recoger trastes, lavar trastes. Y hacer la cocinación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ahorita les digo. Ya les dije ayer, pero para quien no ha visto el video de ayer, te invito a que lo veas. Ándale, date un quemón nada más. Igual y te puede gustar, ¿no? Bueno, ahorita nos vemos. Ya llegué con mi amasita, vamos a desayunar. Bien, chicas, vamos a comenzar con lo que ya saben, la cocinación. Claro que sí, ¿cómo no? Vamos a hacer el día de hoy unas tortitas de zanahoria, un arroz rojo y probablemente una sopita de verduras. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Probablemente también le ponga un poco de sopa de pasta de fideo. Y verduritas, le voy a picar calabaza, tengo calabaza, tengo zanahoria, ya no. Calabaza, pimiento, no sé si tenga chayote. Pero bueno,
poquito de todo le voy a poner. Espinaca, tanto champiñón, así. Esa es mi sopita de verdura estrella. Nada más lo voy a picar todo para que se vea precioso. Y listo, chicas. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita ya van a dar las 12. Me voy a poner a hacer las tortitas y regresando ya hago lo que es el arroz y la sopita. Eso es rapidísimo. Donde me tardo más es en hacer las tortitas. Bueno, no tanto, pero sí. Va, déjenme, les muestro qué ingredientes voy a utilizar. Por si alguien no sabe hacer las tortitas de zanahoria. Yo utilicé, se puede decir que como unas 15 zanahorias pequeñas y las rallé todititas. Compré 20 pesos de queso panela y lo rallé. Ahí está. Puedes rallarle, digo, picarle también cebolla. Ajo. Y compré 1 peso de perejil y también se lo piqué. Este perejil le da un sabor muy, muy rico. Le puse un poco de pimienta, por acá un poco de sal y 4 huevos. Todo lo vamos a revolver hasta obtener una, ¿cómo se llama? Una mezcla homogénea de manera que se... todo se compacte. Si ven que está muy seco, le ponemos otro huevo. Miren, aquí tengo otro huevo por si me falta. Y nos vamos al sartén con un poquitito de aceite. Chicas, ya terminé las tortitas. Vean, ya las terminé todas. Ya me voy por las niñas y regreso a hacer lo que me falta, ¿vale? Ahorita nos vemos. ¡Qué chillen! Listo, chicas. Una calabaza, el otro medio pimiento que usé en la mañana... 3 champiñones y un ramito de espinaca. Esto lo vamos a colocar aquí con la sopita. Ya se doró, ya se sazonó con el jitomate, ya le coloqué el agua necesaria y ahorita ya nada más lo vamos a condimentar con salecita o si usas consomé de pollo. Lo dejamos hervir unos 5 o 10 minutos. O hasta que ya esté la verdura bien cocida y obviamente la sopa, que es sopita de fideo. Y listo. Listo, chicas. Sopita de fideo con unas verduritas delicioso. Delicioso. Con sus tortillitas y ahorita les muestro el guisado. Listo, chicas. Vean nada más lo que vamos a comer, gracias a Dios. Unas tortitas de zanahoria, perejil, queso... en chilito de jitomate con morita y arrocito blanco con elotitos. ¡Mmm! ¡Delicious! Chicas, snack de la tarde. Me corté 2 guayabas, un poco de yogur natural y un poquito de cacahuates. Bien, chicas, ha llegado la chingüengüenchona que yo sé que a unos les gusta y a otros no, pero yo lo voy a seguir haciendo porque a mí me gusta. No es cierto. No, claro que me encanta, claro que me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque ustedes son importantes para mí. Eso quiero que lo sepan siempre. Y los saludos y las felicitaciones es una manera de agradecerles por todo su apoyo, que yo sé que es poquito lo que hago, pero para mí es un símbolo de cariño hacia ustedes. Sale, y yo espero que les siga gustando y que disfruten mucho sus felicitaciones y sus saludos, ¿vale? Bueno, vámonos con las felicitaciones. La primera felicitación es para mi amiguito Santiago. Es hijo de mi amiga Vero, que el día de hoy cumple 16 años. Ya tengo el gusto de conocerte, amigo, y me da muchísimo, muchísimo gusto poderte mandar tu felicitación. Yo fui a tus 15 años. ¡Uy! Estuvieron increíbles. Conocí a tu familia. Son súper encantadores, tu papá, tu mamá. Y ojalá y muy pronto podamos volver a visitarnos. Y a volver a convivir como aquel día. Estuvo increíble. De verdad, muchísimas felicidades. Espero la pases muy, muy bien en compañía de tus papás, de tu familia, que te quieren y te adoran muchísimo. Estás creciendo. Yo espero que de verdad disfrutes mucho esta edad, que es muy, muy increíble, y que sepas que aquí tenemos, ahora sí que aquí mi familia es amiga de ustedes, amigos de ustedes, y que cuenta con nosotros, ¿sale? Felicidades a ti en tu cumpleaños. Amigo Vero, un saludo y muchísimas gracias por tu amistad. La siguiente es para mi amiga Alison Lisbeth Castellón, que en la semana también cumplió años. Amiguita, muchísimas felicidades, espero de todo corazón te la hayas pasado increíble, de verdad, junto a tu familia. Y la siguiente es para mi amiga Susana Araujo, también amiga, no sé si fue tu cumpleaños, no, es un saludo, perdón, ya lo revolví aquí, ahorita te lo mando de nuevo.
Y bueno, para mi amigo Santiago y para mi amiga Allison, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Tan, tan. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes, espero de todo corazón se la pasen muy bien. Sale pues, ahora sí vámonos con los saludos, ya lo adelanté, para mi amiga Susana Araujo, un saludo muy grande amiga, gracias, gracias, gracias por siempre estar presente en los videos. El siguiente es para mi amiga del canal, si se puede, qué bueno, y si no, pues ni modo. Un saludo muy grande, un abrazo muy, muy grande, amiga. Hace poquito, chicas, falleció su mami. Así que, amiga, yo de todo corazón te brindo mi apoyo, mi más sentido pésame. Y que, pues, gracias, porque a pesar de la situación, pues, te diste el tiempo de ver los videos. Y te agradezco muchísimo, muchísimo tu amistad y si en algo te puedo ayudar, de todo corazón, de verdad lo siento mucho. Y aquí tienes una amiga, si necesitas ser escuchada, aquí estoy, ¿sale? Gracias amiga. Y la siguiente es, el siguiente saludo es para mi amiga Elizabeth Peralta. Amiga, gracias, gracias por tu apoyo, gracias por ver los videos, espero te sigan gustando, de todo corazón, gracias. El siguiente es para mi amiga Noemí Pavón. También, amiga, un abrazo muy grande y gracias por tu apoyo. Y el siguiente es para mi amiga Aide Castañón, que me dice que es nueva en el canal. Amiga, muchas gracias, bienvenida a este tu canal y bienvenidos a todos los que están llegando. Espero te siga gustando el contenido. Y pues aquí andamos, chicas. Me da muchísima emoción porque ya vamos a llegar a los 9000 suscriptores. De todo corazón, gracias, 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 gracias por las que se han quedado, por su permanencia voluntaria, como siempre se los he dicho, y bienvenidos y bienvenidas a todos los que están llegando. Me da muchísimo gusto saber que este canal se está llenando de personas buenas, de gente súper maravillosa, que le gusta compartir, le gusta interactuar de una manera sana, y eso me encanta. Y saben que también me encanta y me encantaría, y le pido a Dios que lleguemos a los 10,000. Me acabo de enterar hace poquito que los que ya tienen 10,000 pueden hacer historias en YouTube, así como las que hago en Instagram. Me encantaría llegar a esa cantidad, pero ¿saben por qué? Porque quiero darles los buenos días, compartirles cosas como las que comparto en Instagram. Eso quiero. Por eso me gustaría llegar a esa cantidad. No por otra cosa. De verdad. Sino yo me enteré de eso y me gustaría mucho. Porque es una manera también de interactuar. Para muchos que no tienen Instagram, no tienen Facebook, que solamente tienen el YouTube, sería una manera muy padre de interactuar con ustedes. Pero pues bueno, Dios tiene el control y él va a saber en qué momento van a llegar esas 10,000 o esas otras 1,000 personas ya a este su canal, ¿sale? Y pues siéntanse más que bienvenidas, cómodas en este su canal, ya saben, aquí tratamos de ponerle nuestro toque especial. Cuídense de mucho, primeramente Dios, nos vemos mañana. Bye. Chicas, no les di los cuentas y no les di el ahorro. Yo ya bien despedida. Déjenme les digo las cuentas. En la mañana gasté 40. No, cierto, esto fue de ayer en la noche. Compré salchicha y compré un cartón de leche. Fueron 40 pesos. Después, en la mañana, compré los 3 litros de leche. Y no te dejan. Si llevas más de 2 bolsas, tienes que comprar algo en la tiendita. Así que compré un Yakult y ya fueron los 40 pesos. 8.50 del bolillo de mi esposo, 10 de la basura que llegó, ayer vino la basura, de una vez que se la llevara, 10 pesos, y 64 pesos de la verdura de hortalizas, va, gasté el día de hoy 162.50, ahora vamos a ponerle aquí los 10 del ahorro de hoy, porque ayer apuntamos los de ayer y los del lunes y los del martes, este es del miércoles, ¿sale? Ahora no les encuentro el dinero, pero mañana primeramente Dios. Miren, vamos a cenar pan tostado. Todavía estoy viendo si con frijolitos o a ver con qué. ¿Va? 10 pesitos. Ahora sí, primeramente Dios, nos vemos mañana.